que él la odia ya. Yo siento ruidos de grillo, o es que están protestando, o es la barra de ladrillo. Al irles mirarán el pueblo y ver Antioquia vestida, ven un pueblo que cabalga en los lomos de la vida. Poesía, yo no soy capaz de hacerla. Hermoso es mirar a Antioquia, llevarlo en el corazón, sentir el entro parroquia y vivir la tradición. Que quieran Dios y la Virgen, que hoy resucite el brillo que hizo grande en la trova al gran Albeiro Ladrillo. Tú eres grande y de los buenos, y yo me siento feliz. A mi Dios le estoy pidiendo por la paz de mi país. Completamente de acuerdo con lo que el Ladrillo dijo, pero no le pida a Dios, pídaselo a tiro fijo. Paz que le dé la gana, deje de regar los surcos con tanta sangre humana. Yo creo que ese problema no le atañe a don Manuel, porque el Minas quiebra patas, no caen los hijos de él. No hay derecho en esos ojos pensando que el Ladrillo era un paraco. Puede que tenga cara, pero te falta razón, porque para matar a un hombre es muy malo el corazón. Para uno matar a un hombre no hace falta ser paraco, esa vaina es facilita o hasta un ataque cardíaco. Cuando es que el hombre asesina para odiar al salabos, y se toma la justicia, mas la justicia es de Dios. No me hable más de asesinos, que se riega la semilla. Usted sabe que en la ciudad ya se metió la guerrilla. La guerrilla y los fusiles están lejos del cariño. Oremos más por la paz, por los hombres y los niños. Abandonado a su suerte, lo ha dejado el Estado allá en Vigía del Fuerte. Es que el Estado no puede, a mí me sobra razón, busca por cambiar del hombre el alma y el corazón. Tenemos un presidente que en medio de tanta guerra hace la del avestruz con la cabeza en la tierra. Usted respalda el valor de nuestra tierra.
ni Pacheco, que a Antioquia no le dan miedo. Se pone a ver, yo se lo explico a mi modo, este país es tan rico que aquí hay comida para todos. Aquí hay comida para todos, el gato me lo ha anunciado, pero ya se está acabando por culpa de los desplazados. Qué triste los desplazados, es el más duro detalle, sin ver nada en esta guerra y sufriendo aquí en las calles. Ayer vi los desplazados, todos caídos del pelo, viéndose queman los ranchos viviendo ahí en Vallejuelo. Pero es que hay una ventaja y ese es el factor sorpresa. Y aunque tengamos problemas, no agachamos la cabeza. Hay que se les queme el rancho, que de eso yo no lo dudo. Si acaso es que tienen hambre, vengan que yo les ayudo. Basta ver este palacio y creo que vale la pena. Es donde usted se da cuenta de que aquí hay más gente buena. Aquí hay mucha gente buena y yo los tengo a la vista. Saludo a los antioqueños, bienvenidos los turistas. Bienvenidos los turistas, su mensaje fue muy cierto, pues Medellín lo recibe hoy con los brazos abiertos. Pa' todos los bienvenida, les dicen los trovadores, 8 días los espero en la Feria de las Flores. Muchas gracias a esta gente que lo quiere y lo respalda y que nunca ha olvidado las trovas de Bobo de Caldas. Tranquilo, Misigui, no se afane, mi señor. No se ponga colorado, no le sube ese color. No me sube ese color, entonces ahí sí me alegro, porque yo sé que a las paisas me han gustado más los negros. Tiene toda la razón, hoy se vino de negrito, y aunque soy todo un varón, se ve muy triple, papito. ¡Cheque! Me metí adelante. Muchas gracias, Miguel Ángel. Si soy un triple, papito, y a usted le sienta bien ese amarillo pollito. Ese amarillo pollito me lo pongo cuando quiera, porque es el primer color que se exhibe en la bandera. Papito, Miguel Ángel no me engaña, pero este con esta pinta cualquier varón se daña. Pero es que no me he dañado, sigo siendo trovador, pero pa' que dice el refrán, a un señor todo el honor. Noche. Son pa' la misma de siempre, porque trovarle me alegra, la que siempre me acompaña y que me dijo la negra. Yo se las dedico a Marta y a Mariana que en mi brilla y a mi papá que me escucha por la radio en Marinilla. Y hay un segundo lugar para una reina.
que me dio mi negra se llama Isabel Cristina. Se llama Isabel Cristina, está muy lindo tu tema, pero ella consigue novios que te dan unos problemas. Y si ella consigue novio, se lo recibo en la casa, pa' que tenga con muchachos y me prolongue la rama. Eso me suena muy bien, que tu verso no se escapa. Un aplauso pa' Miguel, que es suegro tan buena papa. Un aplauso pa' Miguel, él me está diciendo suegro. Ahí no consigue nada, ni aunque se venga de negro. Yo ya tengo mi mujer, así que no se prevenga. Usted lo que está buscando es tierno que lo mantenga. No, señor, no se equivoque, no se las tire de tierno. Yo trabajo tanto, mi hijo, que hasta yo sostengo el yerno. Ay, si no le doy pelea, o es un suegro buena fuente, o es que la hija es muy fea. Canta mi tierra Antioquia, que recibe al forastero en esta época diciendo ¡Robe! ¡Robe! Sí. Muy buenas noches a todos. Crispeta de Marinilla, le tocó en el Rey de Reyes con don Jorge Carrasquilla. Yo soy Jorge Carrasquilla y me describiste al fin, antioqueño y montañero y nacido en Medellín. Y nacido en Medellín, eso para que lo sepa, él no tiene que decirlo con esa cara de arepa. Yo tengo cara de arepa, y ojalá que bien me cuadre lo de antioqueña, es herencia de mi madre. Yo que le mencioné arepa y fue muy entusiasmada y lo dije por su cara, pero le quedó raspada. Lo dije por mi mamá porque lo sentí impreciso. Yo nací por una arepa y usted sería por chorizo. Me hicieron con gusto porque me planificaron. En cambio a mí no lo hicieron y se murieron de susto, pero cuando me quedé un poco se morían fue de gusto. Pero es que este Carrasquilla está un poquito muy viejo. Yo creo que este lo hicieron de un país ya muy añejo. Distinto, yo voy a hacer los ensayos de medianoche para el día, mueren más pollos que gallos. No me venga a chicanear, que usted no me le acongojo, del maíz que procesaron, ese tenía gorgojo. Yo soy más viejo que vos, pero tranquilo, Crispeta. Y así viejito compadre, también me siento poeta. Los viejos están de moda, hoy la cosa es muy sencilla. Vuelve el pibe Valderrama, no va a volver Carrasquilla. Los viejos están de moda, en eso también el lobo. Nuestro presidente es joven, no por joven salió bobo.
los viejos hablando mal del papá. No te gustó a vos la trova, esa no fue de tu amaño. Dejé de ser vanidoso y acepté airoso los años. Yo no me siento tan joven, pero tampoco tan viejo, porque uno se envejece cuando se vuelve pendejo. Este no se siente viejo, dígame a ver qué prefiere. Tampoco se siente joven, entonces ¿qué es lo que quiere? Yo me siento un montañero, que lucho con mi trabajo, y soy más joven que usted de la cintura para abajo. Estoy muy bien de donde se hacen los hijos. Yo no sé si este Pacheco lo hace bien de goterero, pero lo hace bien diciendo... Pendejada. Es que eso no es pendejada.
palmar.